Hola. Bueno, ya son como las casi 8 de la mañana y hoy les vamos a ver cómo es un domingo conmigo en las mañanas. Pero ya cuando nos despertamos y arriba. Y miren quién me está esperando siempre. Hola, Doggy. 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 Bueno, siempre arreglo la cama cuando me levanto. Bueno, y como hoy es un día deportivo, que haré ejercicio, aquí está mi calentadorcito. Este de aquí, que es de ejercicios. Y ahora sí me voy a poner bloqueador y mi gorrita. Y ya estamos. Ya estoy. Ahí va. Buenos días. Hay comidita, miren. Y gracias a Dios, mi mami ha hecho comida. Dice que se come como sándwich. Eso. Se hace un taquito. Eso. Miren, qué bestia, está riquísimo. Ay, choclo. Es chorizo, pero de vegetal. Y esto de acá, qué rico. ¡Qué coladita! ¡Ay! A ver, ¿quién está comiendo? Vamos a comer. No. Hay que salir a tomar el bus para irse al parque a trotar un poco. Y llegamos al sector del Quicentro Sur. Aquí atrás, ya está el mall. Y damos unos pocos pasos, que es más o menos en esta esquina de acá. Y ya está el parque. Lo bueno de aquí también es que siempre hay seguridad. Todo el mundo. Y pasamos por el Quicentro. Ya como que en la esquina está el parque. Y aquí al lado del Quicentro Sur también está una de las estaciones del metro, del trole, que es la Morán Valverde. Justo para allá está el parque. Seguimos cruzando cerca del mall, porque como que el parque está al contorno del mall. Y llegamos al parque. Todas las mañanas las personas salen aquí a trotar en bicicleta, con perritos, con niños. Todo el mundo. Aquí está. Aquí se puede comprar cevichocho, que es típico de Quito, jugos, frutas y cómo sentarse. Llegamos al parque. Y aquí va a empezar el recorrido. Ahora sí voy a empezar a caminar, a trotar, que es una de las cosas que más me gusta. Ahí vamos. Bueno, ya he terminado la ruta. Estoy súper sudada y cansada. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó y quieren ayudarme a mí, les invito a que le den un me gusta a este video y que compartan este video en sus redes sociales para que otras personas también lo puedan ver y se puedan unir aquí al canal. Suscríbanse al canal para que todos los días vean un nuevo video conmigo y síganme en mi Instagram. Nos vemos el día de mañana en un siguiente video. Bye.